Bienvenido a otro video de Nexus Canadá. Le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá. En esta ocasión quiero compartirle otra nueva oportunidad laboral, en este caso en la provincia de Saskatchewan. Me refiero a la oportunidad de trabajadores de manufactura. En este tipo de trabajo, básicamente están buscando candidatos que puedan trabajar lo que tienen que ver con la manufactura de materiales y de equipos. Y aquí los duties, básicamente las responsabilidades que se van a pedir, es que sea una persona que pueda clasificar materiales, mantener áreas limpias, poder empacar materiales y procesar materiales necesarios. También tienen que ser labores manuales que sean asignadas y todas las descripciones que se le dé en el tipo de trabajo que va a elaborar. Y básicamente es fabricar la fabricación de algún tipo de equipo y material. Los requerimientos es que sean puntuales, claro está, hay que ser puntual, tenga atención a los detalles, pueda trabajar con seguridad, cumpla los requerimientos de seguridad, tiene que tener la capacidad de ponerse botas con puntas de acero, básicamente para proteger, porque es un área de trabajo donde la seguridad es lo primordial. Tiene que trabajar en situaciones de alta temperatura y también de temperaturas frías. Va a estar parado por largo tiempo porque es un asunto de ensamblaje y debe ser capaz de levantar por lo menos 50 libras, ¿eh? Y debe ser una persona que esté acostumbrada a trabajar con equipos, ¿eh? Equipos, me refiero aquí a equipos de trabajo, a compañeros, trabajar con otras personas para poder trabajar y coordinar actividades, pero también que sea una persona que sea independiente en cumplir sus propias metas asignadas. Entonces, el pago de este tipo de trabajo va a ser de $17 la hora. Hay 20 vacantes disponibles para este empleador en Saskatoon, Saskatchewan, en Canadá. Y lo único que pide es un año de experiencia. Si usted trabaja en zona franca, por ejemplo, o algún tipo de fábrica, en trabajo en su país, pues entonces si tiene un año de experiencia en ese tipo de actividades, pues entonces puede aplicar a este tipo de trabajo. Y se requiere que tenga un nivel de secundaria mínimo, una educación secundaria o un bachillerato o la prepa, como se dice también en México. Y lo importante también, el nivel de inglés, que sea un nivel de inglés entre básico e intermedio para poder tener algún tipo de comunicación. Pero la mayoría del trabajo va a ser básicamente más manual. Entonces, por tanto, no se pide un nivel de inglés muy avanzado. Un nivel básico e intermedio es suficiente para este tipo de trabajo. Si usted tiene esta experiencia, conoce a alguien que tenga esta experiencia, comparte este video. Y si tienen la experiencia, pues entonces contáctenos a nosotros a través de la sección de comentarios para que nos puedan mandar sus aplicaciones a través de un currículum vitae en inglés, un resumen canadiense. Y recuerde que si tienen las capacidades, si tienen los requerimientos, les recomendamos que tengan una cita con nosotros para ver no solamente la parte laboral, pero también la parte migratoria, de qué podría tener opción usted para luego de trabajar, conseguir un trabajo con este tipo de empleador, claro está, poder hacer una estrategia migratoria acorde a su perfil. Entonces, comparta esta información, suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita para recibir nuevas notificaciones de oportunidades laborales con empleadores que tienen la autorización de contratar extranjeros en Canadá. Y recuerde que lo que hacemos nosotros aquí en Nexus Canadá es darle ese tipo de oportunidades reales con empleadores ya verificados por el gobierno de Canadá y que te pueda hacer un proceso migratorio con una representación de parte de Nexus Canadá. Cuídense mucho y nos veremos en la próxima oportunidad aquí en Canadá. Bye bye.